nombre es Federico Mecchi, nacido y criado en Santiago de Chile, la capital, en donde vive un tercio de la población de nuestro país. Desde niño siempre he tenido una conexión real con el agua, partiendo por mi inicio en el surf, en donde a través de este mismo me fui conectando con el snowboard y el amor por la montaña. He tenido una suerte gigante de poder conocer este país de cordillera a mar y me he dado cuenta de la importancia que tiene en todo este ciclo el agua. Durante la segunda mitad del siglo XIX, el entonces intendente de Santiago, Benjamín Vicuña Mackenna, se plantea la necesidad de encontrar fuentes de agua cristalina para poder abastecer a la ciudad de Santiago. Organiza una expedición que llega hasta esta zona donde nos encontramos ahora. Descubren la Laguna Negra, lo Encañado, y consideran que esa es la mejor fuente de agua potable para la ciudad de Santiago. Hasta mediados del siglo XIX ya la población alcanza el millón de habitantes y esta fuente de agua cristalina no es suficiente para abastecer sus necesidades. Por lo tanto, se crean unas plantas de tratamiento de aguas del río Maipo, esta agua extremadamente turbia, en la zona de las Vizcachas. Unas primeras plantas que después van a ser complementadas a través de los años por otras plantas como la planta de la Florida. Y esas aguas, la principal función que tiene es decantar la turbiedad de las aguas del río Maipo, separar el agua de los sedimentos y de esa manera poder proveer a la ciudad de agua cristalina. Resulta que del canal San Carlos se extrae una cantidad enorme de agua, es un canal muy grande y muy profundo, que sacrifica en el río Maipo y de él se desprenden otros canales, muchos canales, que crean como un sistema circulatorio que cubre toda la región metropolitana. Alimenta, llega a Quilicura, llega a Pudahuel, a la Plaza de Armas. En 2007 se presenta el megaproyecto hidroeléctrico Alto Maipo, el cual va a tomar los principales flujos de agua del Cajón para generar electricidad. El proyecto hidroeléctrico Alto Maipo es un proyecto que consiste en un sistema de túneles de más de 70 kilómetros que captará el agua de los ríos Volcán, Yeso y Colorado y los devolverá en el sector de Manzano en un lugar que se llama Las Lajas. Este sistema de túneles subterráneos, entre otras cosas, pasa por debajo del Monumento Natural El Morado y va impactando todo el sistema subterráneo de aguas que hay en el trazado de este túnel. Cuando el proyecto Alto Maipo fue ingresado a evaluación de impacto ambiental, lo que señaló AESGENER ahí que ellos tenían la posibilidad de generar 530 megawatts. Este conflicto ha sido largo desde que comenzó, desde que tuvimos la idea de que se quería presentar un proyecto de este tipo. Al principio no lo miramos con tan malo ojo porque dijeron que era una central de paso, ecológica, que no iba a intervenir nada a los cauces, hasta que empezamos a estudiar el estudio de impacto ambiental, empezamos a estudiar la ingeniería del proyecto y nos dimos cuenta de que realmente era un megaproyecto. Es un embalse entubado en un túnel gigantesco. Y de ello han, si se puede decir, engañado a todas las personas que han presentado este proyecto diciendo que el Maipo no va a cambiar mucho su caudal.
la empresa proponente de este proyecto es una empresa norteamericana, AES Corp, que tiene un terrible prontuario de muy mal comportamiento socioambiental en su pasado en muchos lugares. A lo largo de estos años he seguido bastante de cerca el desarrollo de este megaproyecto. Me he ido informando y dándome cuenta de hechos bastante relevantes. Nada más y nada menos que el estudio de impacto ambiental no tuvo en consideración hechos bastante relevantes. Estamos hoy en día en un periodo de sequía, no contemplaron el cambio climático y tampoco los estudios geológicos. Yo llevo 30 años, como decía, cuestionando proyectos de hidroeléctrico y he visto todo tipo de cosas y fenómenos muy extraños en torno a las evaluaciones de impacto ambiental y en torno a los fallos de los tribunales, de la Corte de Justicia. O sea, he visto cómo distorsionan los fallos de las Cortes de Justicia, que parece increíble, y cómo distorsionan sobre todo el sistema de evaluación de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental. En Chile hay un problema crónico, estructural. Los estudios de impacto ambiental los financian las propias empresas interesadas en que su proyecto se apruebe. Entonces, simplemente los estudios son distorsionados por los proponentes, pero la Cámara de Diputados evacuó un informe en que dicen: la evaluación de impacto ambiental de este proyecto es una vergüenza. Es una evaluación absolutamente intervenida, pero aparecen los poderes fácticos, yo no, ya no puedo censurarme, no hay tiempo, aparece la Sociedad Nacional de Agricultura, dependiendo del caso, el Consejo Minero, las hidroeléctricas, e impiden que se reforme el Código de Agua, impiden que se promulgue una ley de protección de glaciares, tienen detenida estos poderes fácticos que quieren seguir lucrando y lucrando, lucrando a partir del destripe del territorio. Y cuando tú destripas el territorio, estos poderes fácticos están impidiendo, están deteniendo la evolución de este país. Esta es una vía antidesarrollo realmente. Y este proyecto Alto Maipo es como una guinda de la torta de este modelo de desarrollo insustentable en lo social, en lo ecológico, en lo ambiental, como se dice. El proceso de participación ciudadana del proyecto Alto Maipo generó alrededor de 8.000 observaciones que fueron ingresadas en la CONAMA, pero que el titular del proyecto, es decir, AES Gener, nunca contestó y tampoco respondió entre ese paquete de observaciones ciudadanas las observaciones que el municipio de San José de Maipo desarrolló en ese tiempo. La gente del Maipo, junto a la coordinadora y otras organizaciones, llevan años denunciando el impacto negativo que va a tener este proyecto en la cuenca y en Santiago. El agua de riego de la región metropolitana proviene principalmente del río Maipo. Este proyecto afecta esta agua y la pone en riesgo. Si lleváis un fiscalizador o si vais tú a cualquier lugar de las faenas, te vas a encontrar con irregularidades. Está lleno. Como tubos de desecho tirando directamente a los ríos, cuando explotan las tronaduras, pedazos de glaciar que se caen. Están tratando de bajar el costo del proyecto a costa de generar más daño ambiental. Incluso en el Colorado han acopiado materiales justo al lado del río, que también es peligroso porque cuando hay crecida, se lleva todo este material, río y los esteros quedan mucho más turbios, Aguandía no tiene la capacidad para tratar esa agua y se corta el agua de Santiago. Este proyecto tenía en consideración las aguas de la Laguna Negra y lo Encañado para también introducirla dentro del túnel. Y en ese proceso de participación en que Aguandía era un actor importante que Alto Maipo consultó,
Agua Andina se opuso radicalmente a este proyecto, diciendo que este proyecto podía vulnerar el agua potable para Santiago. Sin embargo, cuando se le plantea a Agua Andina la posibilidad de entrar en el negocio de Alto Maipo, cambia totalmente su discurso. Se da vuelta en su posición y firma un contrato secreto con el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Ha cedido esas aguas para que, en vez de utilizarlas para hacer frente a eventos de máxima turbidez, las utilice para generar electricidad. Agua Andina, a cambio, recibe el 50% de las utilidades que genere la producción de electricidad con esas aguas que son de su propiedad. Agua Andina construye el ducto para captar agua del río Yeso y traerla al acueducto de Laguna Negra. Y esas obras tan importantes ahora no pueden ser utilizadas más que una vez al año. Lo que hace Alto Maipo, en el fondo, es tomar aguas que son reservas de agua cristalina esenciales para la provisión de agua potable de Santiago, toma esa agua, las utiliza para generar energía y después las vierte sobre el río Maipo mezclándolas con aguas turbias. Eso es dicho en una frase. Resulta que estos pueblos, como este, nos abastecemos de agua subterránea. ¿Qué va a pasar con esos túneles? ¿Cuál va a ser la alteración severa, gravísima, de las napas subterráneas, las napas freáticas, con ese flujo gigante que ellos quieren tirar, te fijas, por estos túneles de 6 a 8 metros de diámetro? Y es evidente que Alto Maipo no entiende nada de la hidrogeología de la cuenca del río Maipo, porque se les han inundado sin parar los túneles. ¿Cómo pueden pretender ellos asegurarnos que no está en riesgo toda el agua de todo el cajón del Maipo? Le están metiendo la mano a algo sobre lo cual no tienen ningún control y que su conocimiento es absolutamente superficial. ¿Cómo pueden pretender ellos decirnos que no está en riesgo, en una cuenca que está en proceso de desertificación, el agua potable y el agua de riego de toda la región metropolitana de nuestro país, Chile? Es un proyecto cuyo costo estimaba en 600 millones de dólares. Y hoy día, como ya lo dije, el costo estimado está, según algunos analistas, acercándose a 3.500 millones de dólares. Es decir, el costo estimado se quintuplicó. Alto Maipo fue proyectado a un precio de venta de 120 dólares por mega, hace 10 años. Hoy el precio de la energía está un 30% más bajo que antes. A esto, si le sumamos el calentamiento global con la sequía en la que estamos, el proyecto no va a ser capaz de producir lo estimado. Se ve claramente que este proyecto no tiene un sentido financiero. Incluso esto se reafirma con la salida de Luksic de este mismo proyecto. Es triste ver cómo este proyecto ha dividido a la comunidad del Cajón, con bonos de construcción, promesas de trabajo, que finalmente terminan con una división en familias de manera irreversible. Yo partí luchando junto a mi hermano Pato contra este proyecto hace 7 años. Nos sumamos a un grupo de personas que tienen esta lucha día a día. 10 años llevamos en esta lucha. 10 años que viene esta empresa mentirosa presentando un proyecto ecológico invisible, todo subterráneo. Una época de resistencia, poder decir, no te, ya la vida dura en sí, el trabajo en adelante, pero más encima es como que en guerra todo el tiempo, destruyendo tu casa, robándote la vida. Eso es, robándote la vida. No sé por qué sacrificar la seguridad sanitaria de Santiago por un proyecto que no es esencial en ningún sentido.
¿Por qué poner el interés de una empresa por encima del interés de un cuarto de los habitantes de Chile? Entonces, ¿por qué favorecer el interés de una empresa que por lo demás logró sacar adelante un proyecto bajo condiciones bastante dudosas desde el punto de vista de la legalidad y de la moralidad? ¿Por qué favorecer el interés de esa empresa por sobre el interés de millones de chilenos y un interés además que apunta a algo esencial, que es el agua, el abastecimiento del agua, la vida? Santiago sin el Cajón del Maipo es un montón de cemento. Cualquier proyecto que quiera proteger el cajón no es compatible con Alto Maipo, es totalmente incompatible. El desierto avanza, los glaciares están desapareciendo, todas condiciones, y en verdad parece que fuera algo dado, algo eterno. No somos conscientes de todos los procesos que hay detrás. Esa agua tiene un origen, su origen es la montaña. El cajón para mí es mi vida. El cajón para mí, yo nací aquí. Y la montaña y los esteros son lugares de pura vida. Ahí nace la vida. Entonces, ahí nacen las aguas. Donde hay montañas altas, hay nieve, están los glaciares, están las vertientes, están las napas subterráneas que empiezan a bajar y alimentar, las cascadas, los esteros. Ahí está la vida. Este cajón tiene mucho valor turístico y ecológico. La única esperanza de este cajón es el ecoturismo. Desde los arrieros que hacen sus cabalgatas en la cordillera, los que venden nueces, mielcita en la calle, las cabañitas, las piscinas, los restaurancitos, los grandes centros turísticos, el Cajón del Maipo vive del turismo. El cajón es un destino para la gente más pobre en Santiago y para los que tienen plata. Porque aquí no hay peaje, porque aquí está cerquita, y se bajan en los esteros para arriba del volcán del río Yeso y acampan, y tú ves a los niños bañándose en los esteritos. Todo eso lo seca este proyecto. O sea, aquí le están robando también sus vacaciones, su lugar para recrearse, su lugar para venir a cargarse, para descansar. O sea, el valor que tiene este cajón es inmedible, inmedible. Ahí estamos en la incertidumbre de qué es lo que realmente va a pasar cuando ellos retiren las aguas, se lleven nuestros esteros, nuestros tres ríos en estos túneles que están construyendo en estos momentos. Me lo van a quitar, no se lo van a llevar, Maipo libre. Sal de tu casa, defiende masa, que los ladrones vienen a robar el agua. Yo quiero que mi relación con el Cajón del Maipo siga creciendo, que las futuras generaciones, incluso mis hijos, lo puedan conocer y puedan disfrutar de sus recursos naturales. Ellos se quieren llevar, ellos nos quieren comprar, ellos quieren destruir la tierra y todo lo que nos da. Tratan de convencer, un crimen quieren cometer, el pueblo debe defender. Lo que necesitamos en este momento es devolverle la mano a la naturaleza, devolverle el protagonismo a la naturaleza. ¿Cómo se hace eso? Restaurando, restauración ecosistémica, restauración de cuencas hidrográficas. ¿Quién hace la fiscalización? Y en serio, la ciudadanía. La única forma de frenarlo es con la gente. Defendiendo su agua, defendiendo su montaña, defendiendo su río, defendiendo al final su patrimonio y el patrimonio que nos van a quedar para todas las generaciones. Estamos en un momento clave, es ahora en que nos tenemos que mover, tenemos que actuar para parar una locura de proyecto como este. Aún no es tarde. Aunque hayan miles de millones invertidos en este proyecto, el agua de nuestra ciudad es mucho más importante. Ahora más que nunca, con fuerza, todos unidos, de manera pacífica, podemos detener este proyecto.